Hola amiguitos, no sé dónde poner. Voy a poner esto aquí. No sigo con los ojos. Bueno, al final mi gato va a entrar. Cuidado, ¿eh? Buenas noches, no sé cuántos somos. 8, 10, 20, no lo sé. Voy a poner aquí, que aquí veo mejor los comentarios. ¿Qué tal, chicos? Madre, no sé ni cómo poner los comentarios aquí. Estoy medio tonto ya. Recompensas activadas en el canal. No vuelven a mostrar. Ah, buenas noches, Anton Job. A ver si es que volver a suscribirse. No estoy suscrito, soy tan cabrón. Joder, pues no estoy suscrito. Voy a suscribirme ya, en directo. Aunque no se la merecen, pero bueno. Ahí está mi suscripción. ¿Qué pasa por ahí? Conocidos. ¿Estáis todos viendo a Missy o...? Está Missy en directo, si quería verle. Nada, voy a hablar de un par de cosas, muy poquitas, porque tampoco tengo muchas cosas de que hablar y además está Missy, hay unos espectadores en teoría. Se me ocurre un temita interesante, que son películas en las que haya un juego de mesas. Esta mañana estoy investigando y he visto alguna incluso. Y os lo voy a poner a ver qué os parece. Hay una bizarrada bastante tocha. Sobre todo donde haya juegos de mesa, no películas basadas en juegos de mesa, sino que en películas en las que salgan juegos de mesa o jueguen a juegos de mesa. Entonces, voy a esperar a que vaya entrando gente y voy a ir saludando a la gentuza que hay aquí. A ver, ¿dónde se ve eso? Filipipim, Mario, Picasoras, Pirox, oye, no me sonáis ninguno. Pero bueno, bienvenidos seáis. Y en principio, dentro de un rato, pues os voy a hablar de esas películas que en la gente de juego. Luego voy a hablar de lo que ha venido, cositas de rol. Que he pedido unas cuantas cosas, unas las he visto, otras no. Pero bueno, yo voy a hablar de ellas un poquito. Y bueno, pues poco más. Mira, va a venir el de 20 este de sobre Essen. Con. No sé si con lo de Generación X, que pedía una cosa. Pues la tiene mi dealer. A ver si me llega. El siguiente lunes voy a intentar hasta jugarla. Tiene muy buena pinta, pero es que no me da tiempo ir. Se supone que el martes vamos a acercarnos a por cosas a Javi y yo a la tienda. Javi Legacy y yo. Y ya os comentaré. Maider Rivia puso el otro día en el canal que tenemos de, bueno, en el canal de Telegram. A ver si me acuerdo y lo pongo en el. Uf, mi gato ha tocado algo. Está con la mini, seguramente me la tirará al suelo. Mi canal es Telegram, que somos 9 personas, pues hemos estado hablando de juegos y Maider Rivia me metió una caja de inicio de Dune. Pero claro, en la caja de inicio viene, no te viene te viene el PDF para con el. A ver, voy a poner por aquí para que veáis. Que eso no la tengo. Caja inicio. Pues ahora mismo, a ver.
Bueno, puedo meter en el Telegram. A ver si le ha llegado la de Arcan Horror, pero a mí no me ha llegado. Se llama Gente de Dune. Pues en el sitio este, Mayer de Rivia, en el Telegram mío, que se llama Rincón de Roncar, a ver si hago, le pongo el enlace, pues eso, me dijo que había pillado esto. La caja está repleta de cosas, viene un montón de personajes, viene un montón de cosas que lo estoy investigando. Y la verdad es que como caja de inicio pues está bien. Además, me creo que te regalan el PDF con el juego base. O sea que, bueno, no está mal. Bueno, pues somos poquitos. Está Missy en marcha también. Está Crítico Mambo, tampoco he avisado en Telegram. Voy a avisar así plan rápido. Si alguien más se une. Vale. Pues eso. Y bueno, voy a ir hablando primero, voy a ir empezando a meter las películas. Vale. Pues películas en las que, bueno, es que ayer vi esta. Voy a poner la primera, porque precisamente el tema es este. Me ocurrió con esta peli que la vi ayer. Está creo que en Netflix, que es francesa y es sobre el hombre, los hombres lobos de Caso Negro. Aquí tenéis la insignia típica. A ver si se puede agrandar. No, no se puede agrandar. La insignia de sale la caja y es sobre una familia que acaba jugando a una especie de rol en vivo jugando a Caso Negro. Entonces, pues nada, viendo esta peli ayer, no está, es la típica francesa de humor, pero cada uno tenía un rol en, con los roles que hay en el hombre lobo de Caso Negro. Que ver cómo lo implementaban en la peli, ¿no? Uno es el cazador, otro es la niña, otro es el ladrón, otro es la bruja. Entonces, buenas noches, historiador, historiando. Entonces, bueno, dije, hostia, pues joder, ¿cuántas películas habrá con juegos de mesa? Porque sale el juego de mesa, lo juegan. Entonces, como lo juegan, como que en plan Jumanji se mete en él, ¿no? No es ni mucho menos aconsejable, pero a mí me entretuvo. Esperando eso, que cada uno jugase su rol y ver cómo lo interpretaban. Entonces, nada, bueno, entretenida. Aquí se llama Lupus Garou, aquí se llama Hombres Lobos, pero sale Castro Negro. La ciudad esta en la que juegan es Castro Negro. ¿Vale? Unas reglas parecidas a las del juego, pero bueno, dentro de ahí cabe una especie de juego de rol. ¿Vale? La siguiente, que es una parida, pero bueno, aunque no juegan al juego, yo creo que sí, es como jugar al juego, pero a la bestia, ¿no? ¿Qué es esta? Sí, esta. Que no sé hasta qué punto es un juego de mesa, un juguete, si alguien ha jugado a hundir la flota en clase o se supone que es el juego de hundir la flota, pero en película. Yo me quedé dormido viéndola, no la terminé de ver esta. Me parece un rollo impresionante. Pero bueno, pues eso, hundir la flota. No voy a nombrar más esta porque no creo que sea que salga específicamente el juego. Se basan en el juego, pero bueno,
Es como si el tablero del juego fuese en el mar. O sea, que más o menos sí que lo juegan, ¿no? ¿Qué opináis? Vale. La siguiente. Que la vi, esta no la he visto, pero bueno, intentaré verla. No sé en qué canal puede estar, luego lo investigaré. Pero tiene pinta de ser esta mucho más rollo. Que es el juego de la muerte, Game of Death. Esto de aquí arriba, una especie de tablero donde ponen el dedo y les pasan cosas. Pero yo creo que es más una especie de, bueno, un juego de rol de te odio y tal, y no sé, no la he visto. Yo estaba intentando verla. Ayer vi una parecida, que también, no tampoco sabe, un juego de rol en sí, pero es una que me aconsejó Javi, ¿cómo se llamaba? Lo que hay ahí dentro, lo que hay dentro, o algo así. Una de intercambio de roles. Pero esa ya sería más como un Clock Tower, ¿no? Estuvo bien, se llamaba lo que hay dentro, algo así, lo que, no sé, una máquina que intercambiaba los roles. Eso no lo he puesto porque no consideraba que estuviese jugando un juego de mesa. Pero esta sí, hay un juego físico en el que lo tocan, lo manipulan, después la mierda. ¿Qué más? Seguimos siendo poquitos, no pasa nada. Mejor. Yo cumplo con vosotros. Y esta. Aquí sí que hay juegos, pero son súper chorras. Es el juego de noche de juegos, que son gente que queda para jugar. Pero ya veis que tiene un nivel bastante escaso. El Scrabble, el juego de la vida. Esa la vi, pero no me acuerdo de nada. Vale. Pero bueno, al final acaban teniendo problemas y eso y es que no se ven más juegos en las imágenes. He estado buscando, pues eso, mira, el esclavo. No, una pelichorra. No, esa no me gustó mucho. Hay otra parecida que es alemana. A ver si la llegué a encontrar. También se llama Noche de Juegos o algo así. Y que esa sí que no tiene nada que ver. Voy a poner por aquí. Sí, por eso hay una parecida que es alemana, pero esa es peor todavía, porque creo que juegan a chorradas tipo virus, eso sí que son, y juegan solo a fillers. Pero hablan de dureza de juegos y eso. Total, pero es la típica comedia de situación en la que se le escapa un loro, tiene que perseguirlo y demás. Una parida, un piano. Esa tampoco la terminé de ver, me quedé dormidísimo. Y luego indagando en los de rol, bueno, voy a seguir con el orden que tengo aquí. Indagando con los de rol, pero no, voy a seguir por esto, ¿vale? El más parece el más, obviamente, ¿no? Y este es el juego. Este juego, hubo un Kickstarter que sacaba en un juego que tenía luces, tenía muñequitos, dados, costaba un riñón porque estaba hecho en madera, todo en madera, súper chulo. Pero no, obviamente no te llevaba a ningún sitio, ¿vale? Te quedabas en tu casa jugando. Pero era guapo, ¿eh? Si lo busqué por el Kickstarter, busqué Jumanji. No sé si. A ver, voy a probar a ver si por un casual me sale. Porque la verdad es que estaba muy chulo.
no está. No se veía a simple vista. Pues eso, en el Kickstarter Edition nos acabamos. ¿Y qué más? Hoy va a ser un programa cortito, ¿eh? Hoy va a ser rapidito. Menos de una hora, yo creo. Vale. Porque es que se me acaban los temas. Tengo que prepararme. De hecho, voy a intentar esta semana. Ya lo cuento ahora. Esto es muy parecido a Jumanji, pero es bastante más interesante. Son unos chavales que encuentran un juego y directamente te mandan a la mierda. Están dentro de la casa, se desprende de la tierra y están jugando en su casa con el jueguito este, que es un juego que se encuentran, lo mismo, igual que Jumanji, pero con bastante más nivel. De hecho, la casa se queda así, ellos pueden respirar y tal, llega un astronauta. Y es la primera película de la de Crepúsculo, no me acuerdo cómo se llama. Hay más. En el espacio. Ahí está. La muchacha está de Crepúsculo. Bueno, esa sí la vi. Esa está entretenida. Se deja ver. Como Jumanji, más o menos. ¿Qué más? Vale, esa me la han dicho hoy. Y la he visto. Esa ya está tirando a rol. Sale Tom Hanks. Mysad Monster, que tenía, no sé si tiene otro nombre, no, es Mysad Monster. Bueno, aquí está claro que lo que son unos enfermos que juegan a rol, ¿vale? Sin ánimo de destriparosla, porque no sé si la vais a querer ver, creo que está en Netflix. No sé si la he visto en Netflix o en Amazon. Son cuatro tarados que se toman demasiado en serio un juego de rol y Tom Hanks se vuelve medio tarumba y la arma. Bueno, una película que ha envejecido, pero bueno, no sé, se puede ver. Y es una de las primeras de Tom Hanks. Me gusta Tom Hanks. Eso, pues de 70, ¿eh? Pues ni idea, pero vamos, soy viejuna, ¿eh? Pero además, o sea, se ha dejado ver, juegan a rol, luego intentan hacer una especie de rol en vivo más fuerte, y ahí ya Tom Hanks, que tiene problemas mentales, entra en eclosión y se vuelve tan lumbilla. ¿Qué más? Esa me la han aconsejado, esa no la he visto, la quiero ver. Cero Carisma, es una comedia de 86 minutos y juegan a rol. Ya la veré. Sobre todo si mazmorras y demás. Esta intentaré buscarla y verla algún día. Se llama Cero Carisma. Y aquí están jugando, pues eso, a través de si mazmorras, gente muy adulta. Bueno, y obviamente no podía faltar. ¡Hola! La joya de la corona de esto, de jugar a rol, que es Stranger Things, que con el Demogorgon, no sé, tres temporadas, ¿no? A mí lo que me gustó fue la primera. Los demás no cojaron en mi cabeza como entretenidas, me parecían demasiado enrevesadas. La primera era fresca, entretenida, muy divertida, muy novedosa, pero intentando estirar el chicle, la segunda se dejaba ver un poquito, pero ya de Rusia y demás, mamá. Los sueños se volvían demasiado complicados y tenían demasiado que ver los... No sé, no me gustaron. Pero la primera temporada está muy bien. Y ya vamos acabando.
Voy a poner una parecida a la de Tom Hanks, que vi hace mucho, que es española, y aquí incursionamos en el cine español, con Neus Asensi, en la que unos chavales que juegan a rol, pues eso, también se vuelven medio darumbillas con el rol, y se creen que están aquí en un sitio con de capa y espada. Esa me pareció un rollo, pero bueno. En su momento la vi porque hablaban de eso, de realidades alternativas y demás, pero no llegaba ni a cuajar. Y luego la más divertida, que es así, que es también Tom Hanks, 1982, he oído ya. Esa sí que lo aconsejo que la veáis, porque es cachonda. Vale. Se llama The Blackening. Es un grupo de chicos de color. Es una película de negros, sobre negros. Pero lo gracioso es que el juego ese es súper racista. Lo gracioso, entre comillas. Pero están todo el rato haciendo chistes racistas sobre el tema, pero el juego está chulo. Porque vas andando, cada uno tiene una ficha y está obligado a moverse, y el que se mueve le pasan cosas en la casa, pero hay un juego, es el juego de este de aquí. ¿Veis? Es esta. Y esta, la vi que es un amigo que me la aconsejó y tal, y la verdad es que está chula. Está muy chula. Hay una interacción con una televisión también, y eso podría estar. Un poquito es una especie de Saw con gente de color que se ríen de ellos mismos. O sea, es una película es autoparodia, o sea, que no es nada racista, todo lo contrario. Entonces está muy, 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 muy chula. Esta me gustó mucho, me reí bastante. No me acuerdo ni cómo acababa, pero aquí lo tenemos. Bueno, pues cada vez somos menos. Bueno, aquí me ponen 15. Y aquí me ponen 8 y tal, pero bueno, me vale. Si algunos se ocurren alguna, más, puedo decir que salgan. Pues podría haber hablado de Gambito de Dama o de Buscando a Bobby Fischer. Esas son sagas de ajedrez, pero es sobre el ajedrez y no. Bueno, sí, podría haber puesto esas. Pero no quería poner ninguna de póker ni de cartas de póker y jugar a póker y eso porque no considero que sea juegos de mesa como nosotros lo entendemos, ¿no? O juegos de rol. Entonces, bueno, si alguien está viendo esto en YouTube, me lo ponga en los comentarios si se ve alguna más. Aquí me faltan por ver dos, la de Cero Carisma y otro. Y yo suelo buscar películas de estas. Entonces ayer me gustó ver la de los hombres lobo de Castro Negro, que estaba chula. Estaba bastante chula. Bueno, y en otras cosas, voy a hablaros de mis últimas adquisiciones y sobre todo las que he visto. Bueno, esa no la he visto mucho. ¿NT? No, pero me parece que juegan algún file o algo así. Pero no es que salga como protagonista el juego o que el juego sea importante. Pero bueno, si veis alguno más. Es un juego solitario que ha sacado de Hill Press. Me ha venido hace poco, pero no me ha dado tiempo a verlo. Me encantan los dibujos. Me encanta el arte. Pero no me ha dado tiempo ni a mirar un poquito de qué va. Pero nada más ver la portada, dije, esto viene para casa. Colostle, un juego de rol de aventuras en solitario. Eso espero, a ver si es algún español, no. No. Escrito e ilustrado por Nitz Ángel. Bueno, puede ser español, no lo sé.
Destino traducido por Chus Abascal. No, lo han traducido. Estaba en inglés. En inglés o en checo. Ya os contaré cuando lo juegue, ¿vale? Principio, buenas ilustraciones y... Joder. Espero que dé para más que una partida. Esto. Esto no me lo pillé en Essen. Que es los tapetes del Final Girl. Que simula un VHS. El aparato para meter las pelis. Que bueno, pues otra chorradita. Esto es una caja normal. No se abre como las otras. Bueno, aquí puedo meter los mazos también. Los mazos de independientes. Este me ha llegado hoy, no tiene tiempo de verle. Le vi en Essen, es para chinas sáficas, que en inglés es War Men Lesbian, pero bueno. He mirado lo que significa sáfica y el referente a lesbianas también. O, sí, vamos. Había dos acepciones. Y este me lo he pillado porque, bueno, es chulo por tenerlo, porque me gusta, yo colecciono básicos. Lo miraré los sistemas. Tiene bonitos dibujos de muchachas con espadas. Parece que hay una mujer de gato y eso. Bueno, ya yo os contaré. Este me lo leeré un poquito y ya os iré diciendo. Hola, May de Rivia. ¿Te has perdido las pelis? Te lo ves en YouTube y me comentas. Vale, perdón, es que no he avisado, lo siento. Pero bueno, aquí estoy. Así los que no estáis viéndolo... Sí, bueno, lo podéis ver también en el propio Twitch, luego más tarde. Y este que lo tenía muchas ganas, así he tenido que hacer un poquito de encaje de bolillos para conseguirlo, que es la senda de aventura de calaveras y grilletes de Pathfinder, que se puede adaptar relativamente bien a quinta, porque yo Pathfinder no lo toco ni con un palo, después de la experiencia que tuve con él hace poco, no me gustó nada el sistema. Bueno, lo juego un par de veces, he jugado al 2 y no me vuelve loco, prefiero quinta. Y es eso, sobre piratas, calaveras y grilletes. Este me ha costado, me parece que 15, en Generación X, el primero. Y el resto los he pillado en Mazón. Por lo que me ha costado este, me he pillado los otros 5 en Mazón. Y este tengo mucho ganas de ponerme a leerlo. Porque es una senda de aventuras que salía también en el Pathfinder, el juego de cartas. Pathfinder, el juego de cartas, que solo salió en inglés. Que tampoco salió en la versión del juego de mesa, digo, de ordenador. Entonces, no es compatible con segunda edición. ¿Esto es compatible con segunda edición? ¿Me juegas a segunda edición? ¿De qué? Ah, de Pathfinder. A ver, puedes adaptarlo. Te coges el bicho de rigor de segunda edición. Lo que pasa es que en la segunda edición de Pathfinder los bichos están muy subiditos. A mí me da mucho miedo, porque nos acaban bichos de nivel 1, o sea, por de peligro 1, como se llame, y nos ponían finos, ¿eh? O sea, tenían muchas movidas. Entonces, no sé. Mira, las portadas me encantan mucho. Y la pirata, el viejo con problemas. Aquí está la ballestera. Jack Sparrow retirado. Un pintón esto de locos. Y estaba detrás de él y al final, pues mira. Esto me lo ha mandado con lo de Final Girl, la generación X. Está un poco caro, creo que está 15 o 17 pavos. Pero bueno, yo lo quería tener en físico porque los de
voy a tachar el número, cabrones. Los de Amazon me daban un PDF del número 1, que sé. Pero yo no quiero tener en PDF. El hecho de que sean tan ligeritos y tan fáciles de usar me molan más que la senda que si me meten todo en una. Vale, este me lo he mirado un poquito, pero no me ha vuelto loco, que es el archivo de Electro. Vale, es un juego de rol. Vale, un sistema totalmente independiente que te la da un mundo de or. Me he hecho un vistazo, pero no me ha vuelto loco. Pero bueno, tiene aquí un montón de tablas y un montón de movidas. No me he empapado del sistema de juego. Pero bueno, no sé si es una especie de sistema como el Dungeon World o alguno de estos. Yo creo que sí, va a ser algo así. Pero bueno, me pillé un baratito y si llevaba tarde el tiempo. Y luego me pilló este. Es un juego de rol roguelike. Este es una ambientación para este otro que venía dentro, ¿vale? Que es el Nave. El sistema es este, ¿vale? Es un sistema súper sencillo, que te haces el personaje tirando en tablas y que Dios lo salve. Con un montón de armadura, muy poco trasfondo, muy anticuado, muy viejuno, pero con esas reglas, con esto, te mete en este mundo que lo complica bastante. Te mete muchos arquetipos de personajes ya hechos y en un mundo extraño y conflictivo en el que te pueden pasar muchas cosas. Te mete también, es un sistema roguelike, como dice aquí, que vas encontrándote movidas según vayas tirando en dados y en tablas y te van pasando cosas jodidas y tienes que ir resolviéndolas. Pero bueno, el sistema, este chiquitito, me ha gustado mucho. Para hacer partidas rápidas, muy sencillito y muy interesante. Le echaré más vistazos. Bueno, y esta mañana he ido a la fotocopiadora y he hecho trampa, porque yo quedé con mi amigo Anastasio, creo que se llamaba, en hacer una reseña que evita en log, y ya he conseguido ir a imprimirme las reglas. Él me las ofreció gratuitamente, mándame las tiro. Ya bastante hace rebajándome el juego. No te hace pagarme más el gasto de envío y que pierdas otro manual. Y ese le tengo muchas ganas. Es el juego de Captain Log. A ver si le meto mano y hago un vídeo y os digo de qué va. Que le tenía muchas ganas, la verdad. Y bueno, yo sintiéndolo mucho, no es pirateo, porque al fin y al cabo es una traducción española del Morgborg en castellano. Que también me ha venido hoy, lo he ido a imprimir hoy. Y esto es impresionante. La pena es que yo, al hacerlo en blanco y negro, pues pierdo. Pero es que si lo hago en color, me va a salir más caro que el original. ¿Vale? Y eso, pues poco más os tengo que contar. Porque los juegos que he jugado, no sé yo si este jueves habrá rincón. Mañana creo que vamos a intentar grabar aquí esta otra edición. Yo no sé si entraré. A menos que cuente algo interesante. Madre mía. Vale,
A menos que cuente algo interesante que contaros mañana, igual ni entro. Y nada, pues un programa cortito, solo 37 minutos. Pero es que no tengo mucho más que contar, a menos que tengáis, bueno, me pilla eso de ahí atrás. El Wolfenstein. Me viene curro, macho. Eso hay que montarlo, ¿sabes? Tiene, bueno, muy buen curro. Lo he encontrado por Wallapop por 55 pavos. No me lo voy a quitar ni con lejía, porque hay millones en Wallapop. Pero ese era el más barato del básico. No quería nada más que el básico. Porque viene en miniatura. Hay una miniatura que es un robot Hitler. Y un despollo. Vale. Que me viene muy bien para las partidas de vampiros versus Hitler, pues en vez de un hombre lobo, que se supone que es el villano final, le meto un match y a vivir. ¿Qué tal el de Dune, Mike? Ya me... No sé si pillármelo, la verdad. ¿Te puedes jugar sin imprimirte el manual del juego? O sea, te viene PDF de... Lo he dicho antes, que Made in Arabia se pilló... Made in Arabia, ¿no? A ver si me estoy liando con otro. Juegos pocos, pero mi memoria es limitada. Sí, fue medio bien, pues esto, sí. ¿De qué hablas? ¿De la de Dune, Mario de Rivia? No, pero me refiero a que se puede jugar sin tener el manual tocho, solo con la caja. Viene guiadita, ¿no? Sí. Me la pillo. Igual esa me la pillo. Ya veremos. Y nada, si tenéis... ¡Uy! Oh. Pensaba que había cerrado el directo. Podría cerrar aquí el stream. Espérate, otro sonido, vale. Ah, bueno, pues mejor. Así más fácil para el máster, ¿no? Vale, pues amiguitos, yo no tengo que hacer reseña de, a ver, de este, que ya lo tengo traducido al español, que es Bajo el sol, que es el juego de supervivencia. Y lo que voy a hacer es intentar hacer vídeos en el club, con el móvil, y hacer un tutorial. Y luego ya juntarlos con César, con mi amigo de César, intentar hacer un vídeo y a ver si me dejan subirlo esos cabrones aquí a YouTube como un especial del Rincón de Roncar. Bueno, hoy hemos sido pocos, ha sido poco tiempo, 40 minutitos, no está mal. Podéis seguir hablando de chorradas y llenar, pero no tengo ganas. Y bueno... Pues eso, si queréis decirme más pelis que veáis vosotros en las que los juegos son los protagonistas y ya llegó y se vea el juego de mesa, dispuesto para verlas. ¿Y qué pasa, Malo? ¿Qué bajo? Vale, pues nos vemos, chicos. No os dimos la tabarra. Podéis seguir a Missy. Creo que está todavía... Igual está todavía... Qué rico el mambo, que sí está todavía en directo. Pues nada, iros a verlos a ellos porque yo ya he acabado aquí. A ver si hago programas largos y más interesantes. Decidme de qué queréis que hable en YouTube. Si queréis que haga algo en especial de algo, me lo decís. Un besito a todos y os dejo con la voz de George, que es muy bonita. No olvides seguirnos, darle al like...
Dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y deja tus comentarios con preguntas. Te lo agradecemos. Hasta la semana que viene.